People. Pero, ¿Cómo estamos? De, Ay, señor, un beso y un abrazo. Ah, muah, 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 en el muah. Día del Amor y la Mitad. Ay, sí. sí. Capul sí. me regaló. ¿Qué le regaló, Capul Nada. Ese es un hombre. Está... Nada de nada. Bien por usted, Capul Ya estos tiempos cambiaron. Señor, Capur. por Dios Eso santísimo, que le regala Cap... todos los días. Que, que le compramos dos funditas de chocolate y se nos quedaron, me quedaron para ustedes. Ay, se la tan, voy a mandar a comprar. No me decían que se lo trajeran tampoco, doña Consuelo, Ay, sí. ¿eh? Ah, bueno. Ay, sí. Todos ah, esos tampoco. son amiguitos míos, todos esos que están ahí. Dicho sea de paso. Eh, señores, de verdad, no, hoy fue, es un día bincho. muy lindo. Hoy abajo un Nos regalaron rosas, el PLD, por cierto, nos envió una sí, rosa. y nos mandó una paleta para que chupemos. Una paleta. No se ponga a chupar la paleta, que la paleta es morada. Si usted va a votar, se come esa paleta y va a votar y saca la lengua, van a decir que es fraude. Porque la lengua se le va a poner moral. Así que verdad, verdad. Verdad. Yo se lo dije, no se coman esa paleta para ir a votar. Que van a decir que usted está haciendo fraude. Orlando va a arrancar huyendo para la junta. Le hace una foto y la lleva a la justicia. <laughs> ¿Cómo que se llama? Ahora un fiscal. A la Procuraduría electoral. de la República. ¿A dónde es que hay que llevar los casos ahora? A la Procuraduría. A la Procuraduría. Y si es en el municipio. Ajá. A la Junta Municipal. Muy y bien. Yo No sé por qué Orlando fue directamente a la Procuraduría. Puede ir, pero debe depositar esa documentación Ajá. en la Junta bueno. Municipal. Señores, este va a ser de por Santiago. lo menos hoy viernes, sábado, el último día de tranquilidad, desde mi humilde punto de vista. Porque a partir de, de las elecciones, aquí va a haber un rebú dice Percio Maldonado. Mañana será tranquilo también. No, no tranquilas. Las elecciones van a ser tranquilas. Tú vas a ver, como siempre. Después que go el pueblo, no, porque la el pueblo casilla, da Una gran caer. demostración de civilidad, de civismo Exacto. de formación de, de, de valor a la democracia, identidad. Hay muchas democracia. gracias. Mira, si Para que de después aparezcan tres o cuatro como el gas de hambre. Eh, que fraude que la que está ante la embajada de no se sabe quién eh. a los delegados de Ahora, Ángel, internacional. pero tú dices que va que va hay algo cosas interesantes señores miren eh, en, en en Santiago hay muchas gracias Dani, muy amable en Santiago creo que fue en Palo Verde a dónde fue no, que no, fue en Montecristi. no Montecristi. Lo, ¿Lo, lo, Monte lo del tiroteo. Lo del tiroteo. Claro, Monte Cristi. Le cayeron a tiro a tres peledeistas que salían de una reunión. De, dos gatilleros. Sí. sí. Eso está raro. Eso debe Eso investigarlo rápidamente la Policía Nacional. Eh, Lea, hablemos con, con el vocero. A ver si tienen un informe ya de, de qué lo que hay ahí. Eran encapuchados. Los dos queridos. encapuchados. Salían de una reunión los peledeístas y dieron a tres peledeístas Le cayeron a tiros. Los hirieron, ¿verdad? Están los tres heridos. Están sí. los tres heridos. Eh, bueno, si de eso es que se trata, que nos lo avisen ahora mismo para meter miedo, yo meterme para abajo de la mesa, porque no es verdad que yo estoy en eso. No, pero eso Esto no es chiste, ¿verdad? Y mucho más en Montecristi. Montecristi y fue en Montecristi la criminalidad ¿sí? es cero en la provincia. Sí, es cierto. Cero. Eso es un ejemplo. Pero hay un maco ahí que lo, de, que lo detecten. ¿Qué es lo que hay? Ay, Dios mío. Ayer, Ay, Dios mío. A, ayer, doña Consuelo, cerraron campaña, por fin se terminó el se cierre terminó de las por campañas fin. en la noche con varios mensajes de diferentes líderes nacionales y un acto impresionante de Domingo Contreras en, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Eh, y bueno, ahí cierra el activismo político. Y esta noche, Luis habló sí, también. Sí, habló Margarita, habló Ajá. Luis. Margarita habló... volvió a ratificar su fidelidad al PLD. Sí, sí. No está en duda, doña Margarita. Usted bueno. ha demostrado bueno. fidelidad. Leonel el... se reunió con la OEA, dice, respetará el resultado de los votos. De las votaciones. Dice aquí. Oh. Reuné, Leonel se reúne con ella. Oh. Dice, dice aquí el periódico hoy. Se reúne con la OEA y dice respetará el resultado de las votaciones. La misión de la OEA que encabeza el expresidente Eduardo Freire, presidente de Chile. Claro. Sí. Entonces, con... junto a Leonel estuvieron Rafael Alburquerque, Franklin y Roberto Rosario. Bien. Entonces, dice, está optimista y pese a la preocupación. Que le generan la transmisión de resultados mientras aún se encuentren ciudadanos en los centros de votación ejerciendo su derecho, el uso de una aplicación móvil no certificada ni auditada, y la comisión de delitos de electores y el uso de abuso de recursos. El diablo. ¿Y entonces? ¿Es ¿Qué es esto? Entonces, no. a respeto, repita, no. repita eso, doña Alpazo. Sí, siempre estaremos en capacidad de reconocer lo que es el respeto a la voluntad popular. Estamos dispuestos a reconocer la legitimación. De un proceso hecho en forma legal y conforme a principios éticos. Si no es así, entonces yo creo que se viola la voluntad popular. Entonces, el titular de hoy no está muy, no mal. Es, está no muy es. mal. Hoy está en esa situación, porque hoy tiene una misión, el periódico hoy tiene una misión que se ha encaminado, que es la que le dé la gana, como cualquiera, claro, claro. pero que no, no, no cambie las cosas. No puede decir. Leonel se reúne con OEA, dice respetará resultados. No. Leonel dice respetará resultados. Si él entiende que se han hecho sin fraude electoral, eso, es lo que quiere decir. Por eso eh, ¿Okay? Entonces, a periódico usted leyó hoy y a su director que por favor, que por favor diga las cosas como son. Claro. No es que la, tiene que decir. Sino como son, porque el, 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 ellos cortaron el titular en una parte que no es lo. Hasta Leonel tiene que sentirse mal con que le pongan ese titular, claro. porque no es lo que él dijo. Señores, hay que tener mucho cuidado aquí. Si hay que tener cuidado con los comunicadores, y con los programas, y con los opinantes, y con los opinantes, hay que tener per, 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 también mucho cuidado con los periódicos. Porque ustedes, porque no se dan cuenta, nosotros que estamos en el periodismo y estudiamos periodismo y nos graduamos de comunicación social. No somos improvisados en esto. Sabemos lo que está pasando con los periódicos aquí y a quiénes pertenecen y cuáles son las líneas que tienen trazadas. Que está muy claro que tienen todo el derecho, pero que lo digan claro. El New York Times llama a votar por Elizabeth Warren. Y lo dice, llamó a votar por Hillary Clinton. Y lo dice el New York Times. Y dice, hay que votar en su opinión editorial. Hay que votar por Hillary Clinton. Hay que votar por Elizabeth Warren. Y ya usted sabe que ese periódico y su línea editorial está con Elizabeth Warren. Estaba con, el, con, con Hillary Clinton. Pero no estos jodidos periódicos de aquí y perdone por lo de jodido. Que quieren hacerse la cúcara máscara y fue. Usted sabe lo que yo pienso, usted sabe lo que piensa Ángel. Usted sabe lo que piensa cada uno de los que estamos aquí. Casi todos. Usted sabe lo que piensa. Sí, por, Casi todos. Porque hay dos o tres que lo quieren esconder. Exacto. No todos. No todos son tan explícitos como nosotros, es cierto. Entonces, Leonel no está diciendo que va a respetar Atención los resultados periódico Siempre hoy. y cuando no hagan fraude. Claro. Es lo que dice Leonel. Corrija el periódico hoy. Repite el concepto, si no le hacen valores, si está Exacto, legítimamente... Pero claro, que todo lo que él está esbozando ahí como condicionante Que es lo que él va a hacer... Ya se ha confirmado. Que lo va a presentar. Que, están, que, no, que se ha confirmado, doña, que están superados. Que están superados, pero que están. Y está confirmado desde la primaria que él viene con el mismo menú. Él va con el mismo menú a estas elecciones que fue a la primaria. Si no gano, la desacredito. Claro. Punto. Claro. ¿Ya? Y ya saben, bueno. ¿Qué dice él? Vuelvo y digo. Estaremos, estaremos, nosotros estaremos siempre. Estoy leyendo. En capacidad de reconocer lo que es el respeto a la voluntad popular. Estamos dispuestos a reconocer la legitimación de un proceso hecho en forma legal y conforme a principios éticos. Si no es así, entonces yo creo que se viola la voluntad popular tres condicionantes doña consuelo sostuvo que el resultado final de las votaciones debe ser en función de la armonía del voto manual y automatizado porque él es el que decide técnicamente sí. por dónde que va la vaina sí. esas Entonces, tres, está muy claro ¿eh? esas tres condiciones que pone Esa, lionel esas tres condicionantes no puede hoy ningún dominicano decir que no se han respetado que no se han cumplido que la bueno, junta central electoral no no ha velado pero tú sabes cómo es. porque sea legal al marco de la ley apegado totalmente. Bueno, con Entonces éticos, ya está con claro lo que ha dicho ese señor. Lo más probable es que el PRM, que se suma a todo eso, también se sume. No me cabe la menor duda de que se va a sumar y que es la misma posición del PRM. Procuraduría dice que ha recibido ocho denuncias sobre delitos electorales. El de Rafael Núñez no es delito electoral. De la Alguien reunión, tiene que definir eso. No, ese no. Está bien. ¿Quién? Le pone o sea, acabando con las Fuerzas Armadas y diciendo que están haciendo para sabotear las elecciones. El ministro de las Fuerzas Armadas. Hoy tuvo ese no es delito. que salir a la opinión pública a desmentir todo esto. Okay. Pero yo creo, Monchi, que no debe quedarse solo en un desmentido. Ah, bien. Aquí hay un atentado contra la estabilidad del país. Oh, pero Dios con mío. esto que ha dicho este hombre. Bueno, entonces... Por otro lado, por otro lado, por otro lado, señores, vamos a ver, vamos a ver. Eh, Yo en un momentico me voy a referir. El dengue y la malaria presenta alta incidencia en lo que va de año. Sigue el dengue, vi que en Guatemala, Nicaragua, en uno de estos países, Paraguay, bueno. en el Paraguay, terrible. La, en un día hasta muertos, 100 muertos algo así, en el Paraguay. Sí, en esa zona se ha detectado una nueva cepa del, ah. del dengue, doña. Y... COVID-19 infecta a más de 1700 trabajadores de salud en China. Ay, Dios mío. Permítame aclarar sobre ese tema del de coronavirus. Sí. Vi hoy y, y saludo, me encantó ver un recorrido que hizo el embajador chino por el barrio chino, eh, procurando conocer la condición de los comercios del lugar. Eh, resaltó que hay intenciones de mejorar la higiene, la imagen, bueno, toda esa zona. Qué bueno, porque mucha falta que hace. Y dieron a conocer que ya Salud Pública ha estado procediendo a inspecciones permanentes uh -huh. en la zona. Pero el embajador delató un tema que yo creo que, que a quien le corresponde ponerlo en la palestra nacional es al, al Ministerio de Salud Pública. Ellos dicen que hay 21 chinos, 31 chinos. Eh, eh, en cuarentena en República Dominicana ahora mismo ahora mismo pero no pero eso que no, no salió en ningún lado pero que no representan Digo ningún embajador sí, sí. y en, en qué hospital está? yo quiero saber porque Obrasco. no le corresponde al embajador al embajador dar no esa es información al embajador que le corresponde al que yo me entere eso. porque el embajador tiene la, la transparencia la condición de bonachón y que bueno y lo expresa todo no puede ser no puede ser no puede ser. Salud pública. ¿Dónde está salud pública? ¿Dónde estás que no te veo? Es cierto que hay 41 no, ciudadanos 31, chinos, 21, 31, 21, qué sé yo. 21. En cuarentena. Pero ¿y ¿qué, qué es esto? Que no la cara. El señor embajador con, con, con su diablo, característica... Muy que no va a estar diciendo mentiras. Dice, y, pero no representan ningún peligro para la República Dominicana. Están bajo observación. Pero que lo eh, diga salud pública. Pero eh, salud pública debe decir con claridad de qué trata este tema. Bueno, vámonos con ustedes, periodismo ciudadano. Adelante.